Es los tres amigos del pueblo en las vacaciones de terror. Capítulo 1: Un día en la Kermés. 15 de octubre de 1988, Orlando, Florida. El día estaba soleado y despejado, perfecto para la Kermés que llevaba una semana instalada en el pueblo. Mark, John eh, y Paul caminaban hacia el lugar, disfrutando del ambiente festivo y los gritos de emoción de la multitud. Primero, Vamos al Punching Ball, dijo Paul con entusiasmo, señalando el puesto donde una gran bola de goma colgaba, esperando ser golpeada. Paul fue el primero. Puso una moneda, tomó posición y lanzó un puñetazo firme. La máquina marcó 500 puntos. Nada mal, ¿eh? dijo, mirando a los demás con una sonrisa de autosuficiencia. John fue el siguiente. Al golpear se hizo daño en la mano y soltó un gemido. ¡Ay, creo que me rompí algo! se quejó, agitando la mano dolorida. Luego Mark puso otra moneda y, concentrado, golpeó tan fuerte que la pelota del punching ball se cayó al suelo. Creo que deberíamos irnos antes de que nos cobren por eso, dijo Paul, riéndose. Se alejaron entre risas mientras Mark simplemente sacudía la cabeza. Esa cosa estaba mal hecha, murmuró, sin darse cuenta de su propia fuerza. Después de un rato, Mark se separó del grupo para explorar otros puestos. Mientras tanto, John y Paul fueron al juego de disparo con rifle para derribar latas. John fue el primero en disparar un corcho, pero apenas logró derribar una lata. Bueno, al menos no me rompí nada esta vez, dijo, encogiéndose de hombros. Paul tomó el rifle con confianza, colocó el corcho en la punta del cañón, disparó y sorprendentemente derribó todas las latas de un solo tiro. El dueño del puesto lo miró con los ojos bien abiertos y, aunque un poco desconcertado, le entregó un llavero como premio. No puede ser exclamó John, molesto mientras fallaba sus dos tiros restantes. Paul simplemente sonreía. Estrategia, amigo, estrategia. Más tarde se reunió con Mark, quien había conseguido un ticket para un sorteo. A las 12 del mediodía, mientras Paul estaba comiendo un hot dog, un hombre con una gorra gordo, con gafas y una barba, apareció frente a una multitud, sosteniendo una caja. Es hora del sorteo, dijo el hombre. El premio, una semana en un chalet de madera en Ontario, Canadá, para tres personas. Además, 60 dólares para que alquilen un coche. El hombre metió la mano en la caja y sacó un papel. El número es el 17. Mark revisó su ticket. Es mi número, dijo levantando el papel. El hombre lo felicitó y la gente aplaudió. Bueno, parece que nos vamos a Canadá, dijo Paul, todavía con su hot dog en la mano. Mark recibió 60 dólares y un papel con la dirección del chalet y las instrucciones para recoger las llaves. Nos vamos mañana temprano, dijo Mark mientras salían de la kermés. Mañana, perfecto. Voy a hacer las maletas, dijo Paul con entusiasmo. John, con su usual tono despreocupado, añadió, espero que haya calefacción en ese chalet y que no tengas que golpear nada. Bromeó Paul mirando a Mark. Los tres amigos se despidieron y regresaron a sus casas, listos para lo que pensaban que sería una semana relajada en un chalet, aunque no tenían idea de lo que les esperaba en Canadá. Al día siguiente, el cielo estaba nublado, pero aún hacía calor. Paul y John llegaron a la casa de Mark, quien terminaba de preparar su maleta. Mientras tanto, Paul y John ya habían puesto sus maletas en el maletero del coche de Mark. Cuando Mark salió con su equipaje, se dio cuenta de que John había metido dos maletas. ¿Por qué llevas dos maletas, John? Preguntó Mark, un poco extrañado. En una llevo ropa para cuando haga calor y en la otra para cuando haga frío, respondió John, convencido de su lógica. Mark sacudió la cabeza y, con un suspiro, agarró la maleta con ropa de verano y la tiró dentro de la casa. John, en Canadá no es como aquí en Florida. Hace mucho frío, dijo Mark antes de lanzar su maleta al maletero y cerrar de golpe. Una vez todo listo, los tres subieron al coche con Mark al volante y emprendieron el camino hacia el aeropuerto de Jacksonville. En el aeropuerto, Mark aparcó el coche en el estacionamiento y los tres bajaron, cogieron sus maletas y entraron al edificio. Mark se encargó de comprar los billetes de avión hacia Canadá. Después, se acomodaron en la sala de espera. Mientras Mark y John descansaban en las sillas del aeropuerto, Paul fue hasta una máquina expendedora. Puso unas monedas y sacó tres latas de Coca-Cola. Les entregó una a cada uno y Mark, sin pensarlo, empezó a beber rápidamente. Después de unos segundos, soltó un sonoro eructo y varias personas se giraron a mirarlo. Ups, murmuró Mark sin inmutarse demasiado. Alrededor de la una de la tarde, el avión llegó. Los tres se pusieron en la fila y finalmente entraron. Mark fue el primero en sentarse junto a la ventanilla, ocupando dos espacios debido a su corpulencia. John, al ver que no había suficiente espacio, se acomodó junto a Paul en el asiento detrás de Mark. Pocos minutos después, el avión despegó. Mientras volaban rumbo a Canadá, Mark bajó la cubierta de la ventanilla e intentó dormir, pero sin éxito, aunque Paul dormía profundamente. John, inquieto, se levantó para ir al baño. Al regresar, una azafata pasó cerca de su asiento. ¿Le gustaría algo? preguntó con una sonrisa profesional. Sí, un sándwich, por favor, respondió John. La azafata le entregó un sándwich y justo en ese momento Mark, que estaba medio dormido, percibió el olor y abrió los ojos. Yo también quiero uno, dijo Mark sin pensarlo dos veces. ¿Con chorizo? preguntó la azafata. Por supuesto, contestó Mark, casi emocionado. John y Mark comieron sus sándwiches tranquilamente mientras el avión seguía su curso hacia Canadá. Cuando llegaron al aeropuerto de Toronto, Canadá, Mark, John y Paul recogieron sus equipajes y salieron del avión. Después de caminar por los largos pasillos del aeropuerto, finalmente salieron al exterior. Ese día Toronto estaba nublado y hacía frío. Oye, ¿por qué no visitamos un poco la ciudad? sugirió John con entusiasmo. No tenemos tiempo para eso, respondió Paul, sacudiendo la cabeza. Estamos aquí para el chalet, no para hacer turismo. John hizo una mueca, pero no insistió. Los tres se dirigieron a un puesto de alquiler de coches cerca del aeropuerto. Mark fue quien se encargó de pagar, optando por alquilar un Chevrolet Cavalier. ¿Estás seguro de esto? preguntó Paul, frunciendo el ceño. Este coche es caro para alquilar. Estoy seguro, respondió Mark con firmeza, entregando el dinero al encargado. Una vez que el trato estuvo hecho, los tres metieron sus maletas en el maletero. John, como de costumbre, intentó tomar el volante. Oye, Mark, ¿me dejarás conducir esta vez? preguntó John con una sonrisa pícara. No, respondió Mark, fulminándolo con la mirada. La última vez casi nos matas. John no pudo evitar soltar una pequeña risa nerviosa, recordando el incidente. Mark se subió al volante mientras Paul y John se acomodaban en el coche. Y pronto emprendieron el camino hacia el chalet de madera, siguiendo las indicaciones que les había dado el hombre de la kermés. Mientras avanzaban por una carretera rodeada de árboles densos, Paul intentó encender la radio, pero no funcionaba. Frustrado, dio un golpecito al panel. ¡Genial! murmuró Paul, disgustado. Este coche que costó dinero ni siquiera tiene radio. Deberías haber pedido un descuento. Paul le dijo a Mark sin apartar los ojos de la carretera. Después de recorrer varios kilómetros, llegaron finalmente al chalet de madera, ubicado cerca de un pequeño pueblo. El chalet estaba en medio de un denso bosque y solo se podía acceder caminando un tramo. Mark aparcó el coche junto a una puerta de metal de malla que marcaba la entrada al sendero. ¿Seguro que aquí no hay osos? preguntó John con un toque de preocupación en su voz mientras bajaba del coche. Si aparece uno, tenemos a Mark para enfrentarlo, bromeó Paul dándole un codazo. John intentó sonreír, aunque no del todo convencido. Los tres recogieron sus maletas y comenzaron a caminar por el camino de tierra. El ambiente se volvía más oscuro y silencioso a medida que se adentraban en el bosque, y la atmósfera empezaba a sentirse ligeramente extraña. Finalmente llegaron al chalet de madera. Esperándolos en la entrada había un hombre mayor, de unos 70 años. Tenía un el hombre que los esperaba en la entrada llevaba un sombrero vaquero un ojo ciego y un bastón para apoyarse su aspecto era tosco y su mirada vacía añadía una inquietante sensación al lugar Aquí está el papel del sorteo dijo Mark mostrándoselo al hombre El anciano sin decir mucho tomó el papel lo miró brevemente y luego les entregó la llave del chalet Disfruten su estancia dijo con voz ronca y sin más palabras se dio la vuelta y se fue caminando lentamente, desapareciendo entre los árboles. Mark, Paul y John se quedaron un momento en silencio, observando cómo el hombre se alejaba del chalet caminando hacia el bosque. Capítulo 2 En el chalet Mark metió la llave en la puerta y tras un leve rechinar, la abrió. Los tres amigos entraron en el chalet. El interior estaba oscuro y la electricidad parecía estar apagada. Paul, siempre curioso, se dirigió al panel de disyuntores junto a la entrada. Voy a ver si puedo encender esto, dijo mientras levantaba la tapa del panel. Mientras tanto, Mark y John abrieron las persianas, dejando que un rayo de luz grisácea se filtrara en la sala. Finalmente, Paul logró reactivar la electricidad y la bombilla de la lámpara del salón parpadeó antes de encenderse por completo. El chalet era viejo, con muebles anticuados, cubiertos de polvo y telarañas. El suelo de madera crujía con cada paso que daban. ¿Estás seguro de que este es el lugar? preguntó John, mirando a su alrededor con una mezcla de desconfianza y asco. Es la dirección que me dio el hombre, respondió Mark, encogiéndose de hombros. Los tres subieron las escaleras que crujían bajo su peso y se dirigieron al segundo piso, donde dejaron sus maletas en las habitaciones asignadas. Antes de que John pudiera siquiera acercarse al baño, Mark se apresuró a entrar y cerró la puerta de golpe con pestillo. Oye, protestó John, frustrado. Después de un rato, Mark salió del baño. John se apresuró a entrar, pero se detuvo en seco al ver una cucaracha enorme cruzando el suelo. ¡Ah! gritó John, saltando sobre el inodoro. Mark se asomó por la puerta, curioso por el escándalo. ¿Qué pasa ahora? preguntó mientras veía la escena. Sin pensarlo dos veces, Mark aplastó la cucaracha bajo su pie sin ninguna ceremonia. John respiró aliviado, pero aún estaba pálido. ¿Tienes fobia a las cucarachas? le preguntó Paul, riéndose. Tengo fobia a los bichos en general, respondió John, todavía tenso. A medida que la tarde se desvanecía y la noche comenzaba a caer, el bosque que rodeaba el chalet se volvía más oscuro y tenebroso. Una ligera niebla se cernía sobre el suelo y el sonido de ratas correteando en el desván empezaba a llenar el aire. Cuando los tres salieron del chalet, Paul encendió una lámpara de aceite con un mechero, y Mark decidió preparar una barbacoa en el jardín. Sin embargo, al inspeccionar el lugar, se dio cuenta de que no había carbón. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Mark, rascándose la espalda con la espátula de la parrilla. ¿Quieren ir al pueblo a comprar carbón? Paul asintió con entusiasmo, y John decidió acompañarlo. Paul tomó el volante del coche, y John se acomodó en el asiento del copiloto. Mientras se alejaban por la carretera, Mark sacó un cigarro y lo encendió, mirando cómo el coche se perdía entre los árboles. Después de unos kilómetros, Paul y John llegaron al pueblo. Era pequeño, con apenas 500 habitantes, y se dieron cuenta de que la mayoría de la gente que veían por las calles eran personas de al menos 50 años o más. Paul aparcó frente a una tiendita, y ambos salieron del coche para entrar. Um, al cruzar la puerta, una campanita sonó. El lugar olía a polvo y humedad. Había comida, bebidas y algunos utensilios para el hogar esparcidos en los estantes. Paul encontró rápidamente una bolsa de carbón y se dirigió al mostrador. Sin embargo, no había nadie atendiendo. ¿Hay alguien aquí? preguntó Paul, alzando la voz. Tras unos segundos, una mujer de unos 50 años, con una gran protuberancia en la nariz y algo corpulenta, salió por una puerta con cortinas detrás del mostrador. Eso es todo preguntó la mujer con una voz áspera. Sí, solo el carbón, respondió Paul. Mientras pagaba, John, siempre curioso, le hizo una pregunta a la mujer. ¿Hay algún lugar interesante para visitar por aquí? La mujer lo miró con frialdad antes de responder. Aquí solo hay desesperación, dijo la mujer seca, antes de girarse y regresar por la misma puerta. Paul y John intercambiaron miradas incómodas antes de regresar al coche y volver al chalet. Cuando llegaron, Mark ya los esperaba en el jardín. Les agradeció por el carbón y se puso a cocinar las hamburguesas mientras Paul y John decidieron limpiar un poco el chalet. Oye, ¿te atreves a limpiar el desván? preguntó Paul, sonriendo maliciosamente. Ni loco voy ahí, respondió John de inmediato. Paul decidió ir solo, armado con una linterna. Mientras tanto, Mark terminó de cocinar las tres hamburguesas. Alrededor de las 10 de la noche, cuando la oscuridad envolvía completamente el bosque y solo una lámpara iluminaba un poco el jardín, los tres se sentaron a comer. De repente se escuchó un aullido lejano. John se tensó de inmediato. ¿Qué fue eso? preguntó asustado. Probablemente un lobo, dijo Paul, sonriendo. Tranquilo, tenemos a Mark. Mark se rió, pero Paul dejó de sonreír de repente. No sé. Siento como si alguien nos estuviera observando. Mark los miró, divertido. Sois unas gallinas dijo, dándole un mordisco a su hamburguesa. Después de terminar de comer, Mark apagó la lámpara y los tres entraron en el chalet, cerrando la puerta con llave. John y Paul decidieron ir a dormir, mientras Mark se quedó en el salón, tratando de ver su serie favorita en la televisión. Sin embargo, la señal era pésima y la imagen se congelaba constantemente. Frustrado, Mark golpeó la televisión con el puño, pero nada cambió. De repente sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si alguien lo estuviera observando. Se giró hacia la ventana, pero no vio a nadie. En ese momento la televisión se apagó de golpe, sin explicación alguna. Murmurando una serie de insultos, Mark se levantó y se dirigió a su habitación para unirse a John en el sueño. Paul ya estaba en la habitación de al lado, profundamente dormido. A mitad de la noche, Paul se despertó, sintiendo la necesidad de ir al baño encendió la luz del pasillo y se dirigió hacia el baño. Al llegar, encendió la luz, pero antes de entrar, notó algo extraño. Al final del pasillo, en la oscuridad, una silueta parecía observarlo. Paul, extrañado, encendió el interruptor que iluminaba el resto del pasillo, pero la silueta desapareció. Pensando que se lo había imaginado, volvió a apagar la luz y la silueta reapareció. Debe ser mi imaginación, murmuró para sí mismo entrando al baño. Después de hacer sus necesidades, volvió a su habitación sin saber que esa figura seguiría acechándolo en la oscuridad. Por la mañana el sol brillaba, pero el aire era frío. John y Mark se levantaron mientras Paul seguía profundamente dormido. Mark, como de costumbre, decidió desayunar afuera en el jardín. Salió con solo un pantalón corto, sin camiseta, como si el frío no le afectara en absoluto. John, en cambio, salió con su pijama y enseguida empezó a tiritar. ¿Cómo es que no tienes frío? preguntó John mientras se frotaba las manos para calentarse. Mark, que ya estaba sentado bebiendo su café y mordisqueando un croissant, le lanzó una mirada tranquila y respondió. Porque no soy un friolero como tú, dijo con su habitual tono despreocupado. John se fue a vestirse y luego se sentó junto a él mientras intentaba disfrutar del desayuno. Buenos días, dijo Paul, bostezando y estirándose antes de sentarse. Aún no puedo quitarme de la cabeza lo raro que es el pueblo. La gente es extraña. Mark, que ya había abierto un periódico viejo que encontró en el chalet, levantó la vista un segundo y bromeó. Seguro que son menos raros que John, dijo con una sonrisa burlona. John frunció el ceño y cruzó los brazos, claramente molesto. Muy gracioso, Mark, respondió con tono ofendido. Después de desayunar, Paul propuso ir a visitar el pueblo. Mark y John aceptaron, dispuestos a hacer algo diferente para aprovechar el día. Mientras John y Mark caminaban hacia el coche, Paul se quedó cerrando el chalet. Intentó girar la llave en la cerradura, pero algo no andaba bien. ¡Qué diablos! murmuró, forcejeando con la llave. Era como si la puerta estuviera siendo empujada desde dentro, resistiendo su intento de cerrarla. Paul sintió una leve presión en el pecho, una sensación incómoda que no podía explicar. Finalmente, después de unos segundos de lucha, logró cerrar con llave. Al llegar al coche, Mark, ya impaciente, lo miró y preguntó ¿Por qué tardaste tanto? No podía cerrar la puerta con llave. Es como si algo estuviera empujándola desde adentro, respondió Paul con el ceño fruncido. Quizá la cerradura necesita algo de grasa. Mark no le dio mayor importancia y encendió el motor del coche. Sin más preámbulos, los tres se dirigieron al pueblo. Cuando llegaron, Mark aparcó el coche en un callejón estrecho. Los tres amigos bajaron y empezaron a caminar por las calles desiertas. El ambiente era extraño, el silencio solo roto por el ruido de sus pasos sobre el asfalto. Al doblar una esquina vieron una escena perturbadora. Tres tipos estaban golpeando a un hombre mayor, con bigote y una cicatriz en la cara. Mark, sin pensarlo dos veces, se adelantó y gritó. Oigan, déjenlo en paz. Los tres hombres se giraron lentamente, con expresiones frías, y comenzaron a caminar hacia Mark, Paul y John. Uno de ellos, el más grande, intentó adelantarse, pero antes de que pudiera acercarse más, Mark le dio una bofetada tan fuerte que lo derribó de un golpe. Los otros dos reaccionaron de inmediato. Uno de ellos golpeó a John en el estómago, doblándolo de dolor, pero Paul, rápido, lo sujetó por detrás y lo inmovilizó. Mark aprovechó para darle un puñetazo directo en la nariz, haciendo que cayera al suelo. El tercero, que llevaba una tubería en la mano, golpeó a Paul por la espalda, haciéndolo tambalearse. Mark, viendo la escena, le arrancó la tubería de las manos y, con una fuerza impresionante, la dobló como si fuera de plástico. Acto seguido, le dio una bofetada tan fuerte que resonó por todo el callejón. El primer hombre, el que había sido derribado, intentó y. Levantarse con la boca torcida y un diente menos. Furioso, se lanzó hacia Mark, pero él lo detuvo con facilidad, le sujetó ambos brazos, los dobló y le dio una fuerte patada que lo dejó inconsciente en el suelo. Paul, mientras tanto, ayudaba al hombre herido a levantarse. Tenía la cara ensangrentada y parecía algo aturdido. John, todavía adolorido, preguntó. ¿Sabes algo sobre este lugar de Ontario? El hombre, recuperando el aliento, se presentó. Soy Bob, fui alcalde de este pueblo hace muchos años. Paul lo miró sorprendido. Ya veo que no eres de aquí. Continuó Bob, observando a los tres. No es común que la gente ayude de esa manera por aquí. John, es curioso, preguntó. ¿Por qué la gente aquí es tan fría y distante? Bob suspiró, como si recordara algo lejano. Este pueblo siempre ha sido así, desde hace mucho tiempo. Respondió Bob con voz grave. Luego Bob les preguntó, ¿Dónde se están quedando? Paul, sin dudar, respondió. Claro, aquí tienes la historia. Estamos de vacaciones. Nos alojamos en un chalet de madera a unos kilómetros de aquí. Bob asintió lentamente. Ese chalet lo tiene mi primo desde hace años. Lo heredó de nuestro abuelo, pero ese lugar tiene su historia, su misterio. Paul, intrigado, quiso saber más, pero Mark ya se estaba aburriendo y decidió volver al coche. ¿Qué clase de misterio? Bob se ajustó el abrigo mientras comenzaba a contar. Hace unos 100 años, un hombre llamado William, un explorador, viajó a una isla lejana. Dicen que pertenecía a una civilización antigua. Durante su exploración, encontró una pequeña estatuilla y se la llevó a su chalet aquí en Ontario, ese chalet en el que ustedes se están quedando. Una semana después de su regreso, William desapareció misteriosamente. Nadie volvió a verlo, y desde entonces, el pueblo ha sido diferente. John sintió un escalofrío recorriéndole la espalda al escuchar la historia. Mientras Bob terminaba su relato, empezó a llover suavemente. Bob no dijo más, simplemente se giró y comenzó a caminar en dirección contraria. Oye, le gritó Paul, ¿por qué te golpeaban esos tipos? Bob no respondió, solo siguió caminando bajo la lluvia, su figura desvaneciéndose en la distancia. Paul y John regresaron al coche, donde Mark los esperaba. ¿Qué pasó? preguntó Mark al ver sus caras serias. Te contaré en el camino, respondió Paul mientras se subían al coche. Mientras Mark conducía de vuelta al chalet, Paul le contó la historia que Bob les había narrado. Pero Mark, con su habitual escepticismo, solo se encogió de hombros. Puras leyendas locales, dijo. No hay que creer en esas tonterías. El coche siguió su camino por la carretera oscura mientras la lluvia caía más fuerte, envolviendo todo en un aire de misterio. Cuando llegaron al chalet, la lluvia caía con fuerza y el viento azotaba las copas de los árboles. Mark, John y Paul bajaron del coche apresuradamente, cubriéndose con las chaquetas mientras corrían hacia la puerta del chalet. Al entrar, el crujido de la madera bajo sus pies y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas creaban un ambiente inquietante. Una vez adentro, se reunieron en la pequeña cocina para preparar algo de comer. Mientras sacaban cervezas de la nevera, la conversación inevitablemente giró en torno a lo que Bob les había dicho en el pueblo. Paul, sentado en la mesa, parecía convencido por la historia del viejo alcalde. Creo que hay algo de verdad en todo eso, dijo Paul, mirando a sus amigos. No podemos ignorar la historia del lugar. Mark, siempre escéptico, negó con la cabeza mientras le daba un trago a su cerveza. Es solo una leyenda local, Paul. No podemos dejarnos llevar por tonterías respondió, visiblemente molesto. La verdad es que me arrepiento de haber venido aquí. Paul soltó una risa. No seas tan pesimista, Mark. Relájate un poco, estamos de vacaciones. De repente, el sonido de algo cayendo en el salón los interrumpió. Fue como el estruendo de un jarrón rompiéndose contra el suelo. Paul, alarmado, se levantó y fue a investigar. Caminó lentamente hacia el salón. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies, y cuando llegó vio algo moverse en la penumbra. Para su sorpresa, solo era un gato negro que se había colado por una ventana entreabierta. Solo es un gato, gritó desde el salón. Mark y John se miraron, aliviados pero tensos. Paul regresó a la cocina, sacudiendo la cabeza. Es solo un gato que entró por una ventana. Nada de qué preocuparse. Mark suspiró. Bueno, me sigue pareciendo que esto es una pérdida de tiempo. Luego, alrededor de las diez y media de la noche, los tres decidieron que era hora de dormir. Paul fue el primero en irse a su habitación, seguido de Mark, que apagó las luces del salón antes de subir las escaleras. John, con una sensación extraña en el pecho, se fue a su habitación después de ellos. El chalet estaba oscuro y en completo silencio, salvo por el sonido de la lluvia que continuaba golpeando las ventanas. Pasada la medianoche, mientras dormían, John comenzó a escuchar una voz. Era suave al principio, apenas un susurro, pero poco a poco fue tomando forma. Era la voz de Paul, o al menos así le parecía. Menos eso parecía. John, ven aquí, llamaba la voz desde el salón. John, todavía adormilado, se frotó los ojos confundido. Se levantó lentamente de la cama, creyendo que tal vez Paul lo necesitaba. Salió de su habitación y caminó descalzo por el pasillo oscuro, con los pies fríos sobre la madera. Bajó las escaleras hacia el salón, donde la voz continuaba llamándolo. John, ven, insistía la voz, suave pero persistente. Cuando llegó al salón, todo parecía normal, pero algo llamó su atención. El armario al fondo de la habitación estaba entreabierto. La puerta rechinaba levemente, moviéndose con el viento que entraba por la ventana mal cerrada. John se acercó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Justo cuando extendió la mano hacia la puerta del armario para cerrarlo, algo lo agarró del brazo izquierdo con fuerza. Antes de que pudiera gritar o resistirse, fue arrastrado dentro del armario y la puerta se cerró de golpe con un estruendo, dejando el salón nuevamente en silencio. Capítulo 3. En busca de John. A la mañana siguiente la lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris y cubierto de nubes. El aire era frío y húmedo. Paul y Mark se levantaron temprano. Mientras Paul preparaba tostadas en la cocina, Mark notó que la cama donde John solía dormir estaba vacía. ¿Has visto a John esta mañana? preguntó Mark acercándose a Paul, quien estaba concentrado en su desayuno. Paul, sin apartar la vista del pan, respondió despreocupadamente. No, no lo he visto. Seguramente está en el baño por ahí. Mark, con una sensación incómoda, fue al baño, pero no había rastro de John. El lavabo estaba seco y las toallas intactas. Regresó a la cocina con el ceño fruncido. No está en el baño, dijo Mark, su tono ahora más serio. Paul se detuvo por un momento y miró a Mark, ya con cierta preocupación en los ojos. Después de terminar de comer, Paul salió al jardín. Gritó el nombre de John varias veces, pero el bosque devolvió solo el eco de su propia voz. No hubo respuesta. Ambos volvieron al chalet y se sentaron en el salón tratando de pensar en qué hacer a continuación. Mark, visiblemente inquieto, se frotaba la barbilla mientras Paul miraba por la ventana, esperando ver algún rastro de su amigo. De repente, Alguien llamó a la puerta. El sonido retumbó en el silencio de la casa. Chalet, sacándolos de sus pensamientos. Paul se levantó y fue a abrir. En el umbral estaba Bob, el hombre que habían conocido en el pueblo el día anterior. Sin mediar palabra, Bob entró lentamente con su rostro serio y sus ojos fijos en el interior del chalet. ¿Qué quieres? preguntó Paul, siguiéndolo de cerca. Bob no respondió. Caminó lentamente por el salón, examinando cada rincón del lugar. Sin detenerse, subió las escaleras hacia el desván. Mark y Paul intercambiaron miradas confusas y decidieron seguirlo. Cuando llegaron al desván, Bob ya estaba de pie junto a una vieja estantería cubierta de polvo. Lentamente sacó algo que estaba oculto entre viejos libros y cajas, una pequeña estatuilla dorada. Mark sintió un escalofrío. Era la misma de la que Bob les había hablado el día anterior, la que William, un explorador, había robado de una isla remota hace un siglo. Mark, furioso y sin poder contenerse más, lo agarró de la camisa empujándolo contra la pared. Tú sabes muchas cosas, gruñó Mark. ¿Dónde está nuestro amigo John? Bob, apenas inmutado, respondió con calma. Seguramente ahora está lejos de aquí, con ellos. Paul se acercó, confundido. ¿Con quiénes? ¿De qué estás hablando? Bob mantuvo su mirada en la estatuilla, como si no pudiera apartar los ojos de ella. Los de la secta. Respondió Bob en voz baja: Aquellos que vigilan este lugar desde hace mucho tiempo. Mark lo soltó, pero su expresión de rabia no cambió. ¿Qué tiene que ver esta maldita estatuilla con todo esto? Bob, con una voz cargada de misterio, le contestó: Esa estatuilla es la que William robó. Desde entonces el mal ha estado en este lugar, y aquellos que la buscan, los de la secta, se llevan lo que es suyo. El silencio que siguió a esas palabras fue perturbador. Paul miró a Mark, tratando de procesar lo que acababa de oír. ¿Estás diciendo que John fue llevado por esa gente? preguntó Paul, sintiendo el miedo crecer dentro de él. Bob solo asintió levemente, sus ojos aún fijos en la estatuilla. Bob miró a Paul y Mark con seriedad. La secta, comenzó a decir, quieren sacrificar a vuestro amigo. Creen que con su sangre podrán romper la maldición que ha caído sobre este lugar. Mark, enfurecido, dio un paso adelante, acercándose a Bob con los puños apretados. ¿Dónde lo tienen? exigió. Bob se giró lentamente hacia el armario en el que había desaparecido John la noche anterior. Lo abrió con cuidado y reveló una pequeña trampilla oculta en el suelo. Por aquí. dijo Bob, señalando la abertura. Este túnel los llevará a donde ellos están. Mark, sin dudarlo, empujó a Bob hacia la trampilla. Vas a llevarnos no vamos a dejar que sacrifiquen a john," gruñó mark, su voz llena de rabia. pero paul lo agarró del brazo, intentando calmarlo. "espera, mark, forzarlo no nos va a ayudar." bob, con el rostro pálido, levantó las manos en señal de paz. "no puedo ir con vosotros," dijo, su voz temblando ligeramente. "si descubren que os estoy ayudando, me matarán o algo peor." Hizo una pausa y miró a la estatuilla dorada que aún sostenía en sus manos. Ya es suficiente con lo que he hecho hasta ahora. Mark soltó a Bob, aunque su expresión seguía endurecida. Paul, intentando entender mejor la situación, se acercó un paso más. Antes de que te vayas, dijo Paul, ¿qué más sabes de esta secta? Y. ¿Por qué te llevas la estatuilla? Bob suspiró, mirando el objeto dorado en sus manos como si pesara más de lo que aparentaba. Sobre la secta, murmuró, sin apartar la vista de la estatuilla. Seguramente sabréis más cuando estaré muerto, probablemente. No os puedo decir más, no es seguro. Luego, levantó la estatuilla para que pudieran verla mejor. Esta estatuilla fue tomada de una civilización antigua por William, mi tatarabuelo. Era un arqueólogo reconocido en el pueblo, respetado por muchos. Antes de desaparecer, le juró a mi abuelo que debía guardarla y estudiar su historia aprender todo lo que pudiera sobre esa civilización. Bob hizo una pausa y miró a Paul directamente, pero ese juramento se convirtió en una maldición. No creo que ninguno de nosotros haya estado seguro desde entonces. Paul frunció el ceño. Entonces, ¿por qué llevártela ahora? Porque si no lo hago, ellos lo harán, respondió Bob con frialdad, y una vez que la tengan en sus manos no habrá vuelta atrás. Bob se giró hacia la puerta del chalet, decidido a irse. Buena suerte, dijo, antes de salir. Mark miró la trampilla del armario, apretando los puños. Vamos a por John. Mark encendió una lámpara con su mechero y junto a Paul descendieron las escaleras que llevaban al túnel oculto bajo el armario. La luz tenue de la lámpara iluminaba las paredes húmedas y agrietadas, proyectando sombras largas mientras avanzaban. El silencio era pesado, roto solo por los pasos de ambos y la respiración agitada de Paul. ¿Crees que John sigue vivo? preguntó Paul en un susurro. Mark, sin apartar la vista del túnel, le respondió con firmeza: No digas tonterías. Claro que está vivo. Tras caminar varios metros por el oscuro túnel, llegaron a una puerta de madera desgastada, pintada con un mensaje aterrador escrito en lo que parecía ser sangre. El dios del infierno. Mark, sin perder su humor oscuro, comentó: ¿Es este el nombre de la secta? Bromeó. Paul, más serio, asintió ligeramente. Probablemente. Justo cuando Paul estaba a punto de girar el pomo, un hombre apareció detrás de ellos, vestido con una túnica roja y negra, y con un cuchillo en la mano. Sin hacer ruido, se acercó sigilosamente, levantando el cuchillo con intención de atacar a Mark. Sin embargo, Mark reaccionó rápidamente, agarrando la muñeca del hombre antes de que pudiera hacerle daño. Paul, sin dudar, le dio un golpe directo en la nariz, dejándolo inconsciente. Mark, molesto por la intervención, frunció el ceño y le dijo a Paul. Yo podía con él solo. Paul sonrió brevemente, luego se inclinó sobre el hombre inconsciente y vio una llave colgando de su cuello. La tomó y, tras insertarla en la cerradura de la puerta roja, ésta se abrió con un crujido. Detrás, encontraron una cueva oscura y fría. Mientras avanzaban, salieron de la cueva y escucharon voces en la distancia. Rápidamente se ocultaron detrás de unos arbustos. Mark, debido a su gran tamaño, apenas podía esconderse, pero lograba mantenerse fuera de vista. Al mirar hacia las voces, vieron a tres figuras. Dos hombres con túnicas llevaban una bolsa que goteaba sangre, y el tercero era una figura imponente. Un verdugo enorme, incluso más grande que Mark, con músculos abultados y una máscara que cubría toda su cara, excepto un solo ojo visible. En su mano, sostenía una enorme hacha ensangrentada. Mark apretó los puños, mientras Paul murmuraba. Este tipo no parece amistoso. Cuando los hombres se alejaron, Mark y Paul continuaron, pero el crujido de una rama bajo el pie de Paul hizo que los hombres se giraran de inmediato. El verdugo señaló a Mark y Paul con su hacha, ordenando a los otros dos hombres que los atacaran. Yo me encargo de estos dos. Dijo Paul rápidamente. Tú vea por el grandote. La batalla comenzó de inmediato. Paul, veloz, cogió una piedra del suelo y se la lanzó a uno de los hombres, haciéndole perder su cuchillo. Aprovechando el momento, le dio un fuerte golpe en el pecho y luego otro en la cara. El segundo hombre aprovechó la distracción y rasguñó a Paul con su propio cuchillo, pero Paul, con agilidad, lo esquivó y lo golpeó con una patada en el abdomen. Mientras tanto, Mark esquivaba los ataques brutales del verdugo, cuyo hacha chocaba contra los árboles y el suelo con una fuerza descomunal. Uno de los golpes del verdugo quedó clavado en un árbol, y Mark aprovechó para sujetar el mango del arma, dándole un golpe directo al verdugo en la cara. Sin embargo, el verdugo apenas se inmutó, soltando un gruñido amenazador. Paul, por su parte, se vio rodeado por los dos hombres. Uno de ellos lo agarró por detrás mientras el otro se acercaba con su cuchillo. En un movimiento rápido, Paul golpeó con su pierna al hombre que intentaba apuñalarlo, y luego usó su cabeza para golpear al que lo sostenía por detrás, liberándose. Mark, viendo que el verdugo preparaba otro golpe, esquivó por poco el hachazo que dejó una grieta profunda en el suelo. Aprovechó la apertura y golpeó al verdugo repetidamente en la cara, aunque el gigante apenas retrocedía. Finalmente, Paul, habiendo vencido a sus dos oponentes, arrojó dos piedras al verdugo, distrayéndolo lo suficiente para que Mark lo agarrara y, con una patada, lo empujara hacia el borde de un acantilado cercano. El verdugo se tambaleó, viendo cómo su hacha caía al vacío. Furioso, dio un paso hacia Mark, pero el suelo bajo sus pies cedió. Con un grito maldiciendo a Mark, el verdugo cayó por el acantilado y desapareció entre los árboles. Paul, jadeando, se acercó a Mark, quien aún miraba hacia el acantilado. Eso fue intenso. Dijo Paul, recuperando el aliento. Mark solo asintió, mientras ambos se preparaban para continuar su búsqueda de John. Mientras Mark observaba las bolsas que cargaron los hombres, Paul dijo. Seguramente llevan un cuerpo desmembrado ahí. Espero que no sea John. Mark lo miró serio y respondió. No puede ser. Ambos siguieron caminando en silencio por el denso bosque de Ontario, descendiendo la montaña. Después de varios kilómetros, escucharon un grito a lo lejos. Paul y Mark se miraron y, sin decir una palabra, se acercaron con cautela. Se escondieron detrás de unos árboles, observando desde la distancia a un grupo de personas con las mismas túnicas rojas como empapadas en sangre y blanco. Mark susurró: Son los mismos de la secta con los que nos topamos antes. Entre ellos, distinguieron al gurú, Charles, que estaba junto a su primo Bob, quien llevaba la estatuilla de oro. Charles empezó a hablar en voz alta, tratando de imponerse sobre el sonido de los truenos que comenzaban a rugir en el cielo. Tenemos un traidor entre nosotros. Dijo Charles, levantando la estatuilla con ambas manos. Esta estatuilla de oro es la clave. La maldición solo puede desaparecer con un sacrificio. Mark se inclinó hacia Paul. Bob es un traidor. Paul lo miró dudoso. ¿O tal vez alguien lo descubrió? Mientras la lluvia comenzaba a caer, Charles continuó. El hombre que secuestramos, John, fue mordido por algo, algo demoníaco. Él es el elegido. Debemos cortar su garganta y con su sangre ungir la estatuilla. Solo así acabaremos con la maldición. Bob, visiblemente nervioso, se acercó a su primo y le susurró. Nuestro tatarabuelo está aquí. Charles frunció el ceño y lo miró con desprecio. No es nuestro catarabuelo. Es un demonio. Y la estatuilla es lo único que puede controlarlo. Bob replicó. ¿Y por qué no destruirla de una vez? Charles lo empujó. Eso sería peor. Podría condenarnos a todos. Ya has visto cómo nuestro pueblo está desapareciendo, y tú, Bob, estás dispuesto a acelerar nuestra extinción. De repente, uno de los secuaces de Charles agarró a Bob y lo tiró al suelo. Paul y Mark, asustados, vieron cómo entre los árboles emergía una figura oscura. El verdugo, sosteniendo su hacha con ambas manos. Ese tipo no murió cuando cayó del acantilado. Susurró Mark, aterrorizado. El verdugo levantó su hacha, apuntando a Bob. Sin vacilar, bajó el arma con fuerza, decapitando a su primo mientras Bob suplicaba por su vida. Mark y Paul retrocedieron, intentando no hacer ruido, pero de repente chocaron contra algo. Giraron rápidamente y se encontraron cara a cara con dos hombres de la secta, que los habían estado acechando. Capítulo 4. Un misterio resuelto. El verdugo, con su respiración pesada, se inclinó hacia Charles y susurró. Hay intrusos, nos están escuchando. Charles sonrió con malicia antes de levantar la mirada hacia sus seguidores. Parece que tenemos invitados. Dijo en voz alta, girando lentamente hacia Mark y Paul. Agarren a esos intrusos. Antes de que Mark y Paul pudieran reaccionar, los dos hombres de la secta que los habían encontrado los empujaron hacia el claro. Todos los miembros de la secta se giraron al unísono, observando a los dos con miradas vacías pero amenazantes. Charles se acercó con calma, su sonrisa burlona visible bajo la tenue luz del sol que atravesaba los árboles. Mira lo que tenemos aquí dijo Charles, deteniéndose frente a ellos. No debisteis meteros en nuestros asuntos. Llévenlos al campamento. Mientras los miembros de la secta ataban las muñecas de Mark y Paul con sogas ásperas, Paul, aún resistiéndose, gritó. ¿Dónde está nuestro amigo? Charles lo miró, y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Se está preparando para el sacrificio. Los arrastraron hasta el campamento, donde el fuego iluminaba sombras danzantes en los árboles. Los hombres de la secta ataron a Mark y Paula dos troncos, asegurando a Mark con una cadena y un candado, mientras dejaban a Paul atado con una soga resistente. Charles se acercó a ambos. Mañana. Dijo con tono sombrío: ambos serán asesinados. Ya no hay escapatoria. Los miembros de la secta se alejaron, dejando a unos pocos vigilantes alrededor del campamento. A lo lejos, el sonido de lobos aullando se mezclaba con el crujir del fuego. Paul, agotado y desesperado, se giró hacia Mark y vio algo que lo paralizó. Colgado de otro árbol, con las manos atadas sobre su cabeza, estaba John. Su rostro estaba cubierto de sangre seca, y sus pies, estaba sucio, descalzos y tocaban apenas el suelo. Paul se agitó en sus cuerdas. John, exclamó, pero no hubo respuesta. Mark también intentó despertar a John, pero su cuerpo no respondía. Paul, con la voz quebrada, dijo. Está respirando, solo está inconsciente. La noche caía rápidamente, sumiendo el campamento en una oscuridad rota solo por el resplandor de la fogata. Los lobos aullaban más cerca ahora, lo que aumentaba la sensación de peligro. Paul, desesperado, comenzó a intentar deshacerse de las sogas, luchando con todas sus fuerzas, pero no tuvo éxito. Mark también probó, tensando los músculos de sus brazos. Normalmente puedo romper estas cosas. Gruñó Mark, furioso, pero esto es demasiado resistente. Paul se giró hacia él y notó el brillo metálico en las muñecas de Mark. No es una soga. Te han puesto una cadena con candado, dijo Paul sorprendido. Ambos, exhaustos por el esfuerzo, se miraron en silencio. No había escapatoria por ahora. Sin más opción, intentaron descansar sabiendo que el amanecer podría ser su último. Por la noche, Paul tuvo una pesadilla. Vio a John siendo sacrificado por la secta. Se despertó sobresaltado y el ruido hizo que Mark también abriera los ojos. Frente a ellos, en las sombras, apareció un hombre de la secta. El hombre se quitó la máscara lentamente, revelando su rostro. Sin decir palabra al principio, se acercó y susurró. Voy a aflojar un poco sus cuerdas para que puedan liberarse cuando lo necesiten. Pero no lo intenten hasta mañana. Mark, desconfiado, lo miró fijamente y le preguntó: ¿Por qué no nos sueltas ahora y nos ayudas a escapar junto con John? El hombre respondió sin perder la calma: Primero, no durarían ni un minuto en el bosque de noche. Segundo, yo conozco bien este lugar. Mañana les guiaré. Tras decir esto, el hombre se alejó, dejándolos atados. Paul y Mark, Apenas lograron dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente, fueron despertados bruscamente por los gritos de los miembros de la secta. Mientras los desataban, Paul notó que John ya no estaba atado en el árbol. Comenzaron a caminar guiados por los sectarios. Paul le susurró a Mark. Espero que salgamos vivos de esta. Caminaron por un largo tramo hasta llegar a una cueva sombría. Ahí, los hicieron sentarse en primera fila, frente a una especie de altar. John estaba allí, medio inconsciente, con Charles y el verdugo a su lado, este último sosteniendo su hacha ensangrentada. Charles comenzó a hablar, su discurso resonaba entre los ecos de la cueva. Pero de repente, entre las sombras, Paul reconoció un rostro familiar, Bob. Paul le susurró a Mark, lleno de asombro. Ese tipo, es Bob. ¿No había sido asesinado por su primo? Mark lo miró con ojos de furia contenida y respondió. Te lo dije. Nunca fue de confiar. Bob, al notar que lo habían reconocido, soltó una risa escalofriante que resonó por toda la cueva. Han sido engañados desde el principio. Dijo Bob, con una sonrisa siniestra. El cielo comenzó a oscurecerse aún más. Fuera de la cueva, la tormenta se desataba. El estruendo de los truenos sacudió la montaña mientras la risa de Bob llenaba el aire. Los miembros de la secta empezaron a murmurar y moverse inquietos. Mark y Paul sabían que el tiempo se estaba agotando. Cuando Charles estaba a punto de cortar el cuello de John con un cuchillo, la estatuilla dorada comenzó a temblar violentamente, emitiendo una luz brillante. Los miembros de la secta retrocedieron, sorprendidos, mientras la luz aumentaba en intensidad. De repente, una voz profunda resonó desde lo más allá, y el espíritu de William, el tatarabuelo de Charles y Paul, se manifestó. La luz cegadora envolvió a todos por unos instantes. Claro, aquí tienes el fragmento de la historia nuevamente. Aprovechando la confusión, el hombre que había hablado con Paul y Mark la noche anterior desató rápidamente a John. Luego condujo a los tres hacia el bosque, mientras Charles, furioso, ordenaba a sus secuaces que los persiguieran. Huían por el denso bosque con los sectarios pisándoles los talones. Bob, por otro lado, se abalanzó hacia la estatuilla intentando reclamarla, pero justo en ese momento, la estatuilla se rompió en mil pedazos. Un grito agónico resonó en el aire, el alma de William escapando en un alarido que helaba la sangre. Mark, sosteniendo a John, quien apenas podía mantenerse de pie por sus heridas, corría junto a Paul y el misterioso hombre, sus corazones latiendo con fuerza mientras escuchaban el rugido del verdugo detrás de ellos. Este, golpeando los árboles con su enorme hacha, se acercaba cada vez más. Su respiración era como el gruñido de una bestia salvaje. Cuando llegaron al borde de la montaña, el hombre se detuvo y les indicó: Seguid recto hasta el puente. A partir de ahí tendréis que tener mucho cuidado. El camino está lleno de trampas. Le entregó a Paul un papel con un mapa rudimentario, garabateado rápidamente, antes de gritar hacia el otro lado del bosque para desviar la atención de los tarios. ¡Están por aquí! gritó, corriendo en dirección contraria hacia un sendero fangoso. Mark, Paul y John, a pesar del miedo y el agotamiento, siguieron corriendo por el camino indicado. La lluvia comenzaba a caer con fuerza y los truenos rugían en el cielo mientras se adentraban más profundamente en el bosque en busca del puente. Mark, cargando a John sobre su hombro, corría junto a Paul a través del oscuro bosque. De repente, desde la izquierda, el... Verdugo apareció entre los árboles, golpeando el suelo con su hacha, generando un estruendo que resonaba incluso por encima de los truenos. Mark dejó a John a cargo de Paul y le dijo rápidamente. Seguid por el camino. Nos volveremos a encontrar más tarde. Voy a encargarme a este tipo. Paul, preocupado, asintió y continuó corriendo con John apoyado en él. Mark, por su parte, se giró para enfrentarse al verdugo, quien ya avanzaba hacia él con su hacha en alto. El verdugo fue el primero en atacar, balanceando su hacha con furia. Mark, ágil, esquivó el golpe y el hacha se atascó profundamente en un árbol cercano. Aprovechando la oportunidad, Mark lanzó un golpe certero al pecho del verdugo, lo suficientemente fuerte como para hacerlo retroceder. Luego, Mark rompió el hacha por la mitad, quedando solo con el ástil. El verdugo, enfurecido, le dio un fuerte cogazo a Mark, haciéndolo retroceder. Al darse cuenta de que su arma estaba rota, el verdugo se quitó el saco que cubría su rostro, revelando una cara grotescamente deformada, ciego de un ojo, calvo y con dientes a medio caer. Su aspecto era una mezcla de rabia y deshumanización. Con una patada violenta, el verdugo derribó a Mark, seguido de un puñetazo en la cara que dejó a Mark tambaleándose en el suelo. Mientras el verdugo se preparaba para aplastarle el cráneo con su pie descalzo, Mark reaccionó rápido, agarrando una piedra y lanzándosela. Sin embargo, el verdugo apenas se inmutó. Cuando su pie estaba a punto de aplastarle la cara, Mark agarró la pierna del verdugo y, con un giro rápido, le torció el tobillo. El verdugo gritó de dolor, tambaleándose, lo que le dio a Mark la oportunidad de ponerse de pie. Sin perder tiempo, Mark atacó con furia, propinando una serie de golpes en la cara del verdugo hasta derribarlo. Con una gran roca que encontró en el suelo, Mark golpeó repetidamente la cabeza del verdugo hasta... Asegurándose de que no volvería a levantarse, respirando con dificultad y empapado bajo la lluvia, Mark observó el cuerpo inmóvil del verdugo. Satisfecho de que la amenaza había sido neutralizada, comenzó a alejarse, decidido a reunirse con Paul y John. Mark llegó al puente de madera que colgaba precariamente sobre un profundo precipicio. Allí Paul y John lo esperaban, ambos jadeantes. Sin perder tiempo, comenzaron a cruzar el puente, que se balanceaba peligrosamente con cada paso. Las cuerdas que lo sostenían crujían bajo el peso de los tres, y el viento frío azotaba sus caras. No mires abajo, le susurró Paul a John, notando su mirada temblorosa. De repente, un ruido entre los árboles detrás de ellos hizo que los tres se giraran. El verdugo había reaparecido, su rostro cubierto de sangre, pero aún en pie. Su figura imponente emergía de la oscuridad, avanzando hacia ellos con pasos rápidos. ¡Corran! gritó Mark. Paul y John aceleraron el paso, corriendo por el puente que crujía bajo sus pies. El verdugo, con su fuerza sobrenatural, también comenzó a correr detrás de ellos. El puente se sacudía violentamente, las tablas de madera se partían y las cuerdas que lo sostenían empezaban a deshilacharse. Paul fue el primero en llegar al otro lado, saltando al terreno firme justo a tiempo. Mark lo siguió, lanzándose en el último segundo antes de que las cuerdas se dieran aún más. Cuando solo John quedaba en el puente, éste empezó a desmoronarse. El verdugo estaba a solo unos pasos de alcanzarlo, con su mano extendida. En un último esfuerzo desesperado, John dio un salto impresionante, impulsándose hacia el borde, pero se chocó contra él. Sujetándose con la punta de sus dedos, trató de subir mientras el puente se desmoronaba tras él. Soga, Mark se apresuró a tomar su mano y lo levantó, poniéndolo a salvo de caer al precipicio. El verdugo que aún estaba sobre el puente no tuvo tanta suerte. El puente finalmente cedió por completo y las cuerdas se rompieron enviándolo directo al vacío. Un grito furioso se ahogó en el abismo mientras el verdugo desaparecía en la oscuridad del precipicio. Paul, todavía recuperando el aliento, miró a sus amigos. Por poco, dijo entre jadeos. No lo logramos por poco. Capítulo 5: Vivir o morir. Paul, Mark y John llegaron a una pequeña aldea abandonada, cuyas antiguas estructuras de piedra se desmoronaban bajo el peso de siglos de abandono. La luna apenas iluminaba las ruinas, proyectando sombras que hacían que todo pareciera más peligroso. Paul sacó el mapa que el hombre les había dado, examinándolo bajo la luz tenue. Las marcas rojas deben ser las trampas, murmuró Paul. Antes de que pudieran planear su siguiente movimiento, escucharon voces a la distancia y el crepitar de antorchas acercándose. Los miembros de la secta estaban tras ellos de nuevo. Escuché gente hablando por aquí dijo uno de los hombres de la secta, su voz cada vez más cercana. ¡Rápido! dijo Mark, señalando una cueva cercana. Los tres corrieron hacia ella y atravesaron una puerta antigua y crujiente, apenas logrando cerrarla detrás de ellos. Mientras avanzaban por el oscuro pasillo, de repente unos picos surgieron del suelo, casi apuñalando a John. Mark reaccionó rápido, agarrándolo del brazo y tirándolo hacia atrás. Cuidado por dónde andas, le gritó Mark mientras el eco de los picos resonaba en la cueva. Lo siento, balbuceó John, aún temblando por el susto. Paul miró a ambos y dijo con tono firme, Tú, Mark, detrás de mí, y tú, John, detrás de Mark. Solo espero que Mark no tire un pedo, bromeó John, intentando romper la tensión. Mark, con su típica expresión seria, no dudó en darle una suave colleja, lo suficiente para hacer reír a Paul por un segundo, aunque el peligro seguía presente. Las voces de la secta se hicieron más cercanas, lo que los forzó a apresurarse. Con el mapa en la mano, Paul lideraba, guiando a los demás por el sinuoso túnel. Giraron a la derecha, luego a la izquierda, siguiendo con cuidado las instrucciones mientras esquivaban suelos plagados de picos que surgían sin previo aviso. En la entrada, los miembros de la secta irrumpieron con sus antorchas y cuchillos en mano. Uno de ellos, en su prisa por atraparlos, no prestó atención a los peligros del lugar y fue atravesado brutalmente por uno de los picos. ¡Atrás! ¡Es una trampa! gritó uno de los hombres de la secta, retrocediendo con horror. Mientras tanto, Mark, Paul y John encontraron otra puerta al final del túnel y la atravesaron, cerrándola rápidamente detrás de ellos. Lo que encontraron al otro lado era sorprendente. Una gran habitación con paredes cubiertas de antiguos dibujos y símbolos, iluminada por una tenue luz que parecía surgir de las propias piedras. ¿Dónde estamos? preguntó John, admirado por las imágenes en las paredes. Paul miró alrededor, tratando de encontrar alguna pista. No lo sé, pero algo me dice que esto es importante. Mark, Paul y John continuaron caminando por la misteriosa sala hasta que se encontraron con una estatua imponente. Era una versión gigantesca de la estatuilla dorada que William había robado 100 años atrás. Uh, frente a la estatua, un cartel antiguo, casi ilegible, rezaba, Nosotros somos la nueva generación de la antigua civilización. Paul lo leyó en voz alta y luego comentó pensativo, Ahora lo entiendo. Los de la secta que nos persiguen son descendientes de esa antigua civilización. Y parece que William no era muy querido por esta gente. Mientras Paul hablaba, sus miradas se dirigieron hacia tres grandes puertas, cada una de un color distinto. La primera era negra, con una mitad de una cabeza tallada en ella. La segunda, roja, tenía la otra mitad de la cabeza, pero esta vez la imagen era más grotesca, como un demonio. Y la tercera puerta era de color morado, mostraba una cara serena, la de un ángel. Una de estas puertas es la correcta, dijo Mark, observando los detalles. Pero las otras probablemente nos lleven a la muerte dijo John mirando las puertas. ¿Quieres ser tú quien pruebe primero? dijo Mark a John bromeando. John le devolvió la broma. Si quieres te cedo el honor. No estamos aquí para bromas, interrumpió Paul con seriedad. Miraron alrededor de la habitación buscando pistas. Fue Paul quien encontró algo grabado en la pared. La puerta del infierno te conduce al más allá, pero también es el comienzo de una nueva vida. ¿Qué significa eso? Preguntó John, preocupado mientras miraba hacia el suelo que comenzaba a agrietarse. Paul frunció el ceño, pensativo, y sus ojos se detuvieron en la puerta roja con la imagen del demonio. Creo que lo entiendo, dijo Paul con urgencia mientras el suelo temblaba y algunos trozos de piedra caían en un abismo que se formaba a sus pies. Es la puerta roja, el fuego del infierno. Representa un renacimiento, una nueva vida. Es la única opción. Mark y John lo miraron, dudando por un segundo. Pero cuando una gran sección del suelo colapsó, ya no había tiempo para pensar. Paul corrió hacia la puerta roja, sacó la mitad de la cabeza de demonio que había encontrado y la encajó en su lugar. Al instante, la puerta emitió un crujido y se abrió lentamente. ¡Rápido! gritó Mark mientras más partes del suelo caían al vacío. Los tres atravesaron la puerta justo cuando el suelo detrás de ellos colapsaba por completo, salvándose en el último segundo. Del otro lado, la puerta se cerró con un estruendoso golpe, dejándolos momentáneamente a salvo. Mark, John y Paul subieron rápidamente por unas escaleras y llegaron a una puerta pesada. Intentaron abrirla, pero estaba bloqueada. Sin perder tiempo, Mark golpeó la puerta con todas sus fuerzas, haciéndola derrumbarse y cayendo los tres al suelo. Al incorporarse, se dieron cuenta de que habían salido de un armario. Ahora estaban de vuelta en el chalet, justo frente a la puerta de entrada, pero esta vez el lugar estaba cubierto de sangre. Avanzaron lentamente hacia la salida cuando una figura apareció frente a ellos. Charles, con la máscara de la secta que solo le cubría los ojos, la tenía puesta. Charles comenzó a hablar en un tono siniestro. Tengo la llave de la puerta. Dijo, señalando una gran llave colgando de su cuello. Aquí está William, muerto. Este hombre se merecía su destino. La gente pensaba que había desaparecido, pero nosotros lo asesinamos por robar la estatuilla. Lo que no sabíamos es que esa maldita cosa estaba poseída por un ser oscuro. Mientras Charles hablaba, Mark susurró a Paul y John. Este tipo está completamente loco. De repente, las antorchas en las paredes comenzaron a apagarse una por una, mientras una tormenta arreciaba sobre el chalet. En ese momento, Bob apareció detrás de ellos. William no era nuestro tatarabuelo. Dijo Bob fríamente. Era un traidor. Mark lo miró, confuso. Entonces, ¿por qué querían sacrificar a John? Charles, con un tono más oscuro, respondió: Desde que llegaron aquí, he sentido una presencia extraña. Mi primo vio que John fue mordido por algo. Ese algo es el demonio que controla a William. Necesitamos destruir la maldición, y parece que vuestra llegada ha despertado esa entidad. Justo en ese instante, el alma de William se manifestó en el aire, y el chalet empezó a temblar violentamente. Mientras Bob se acercaba lentamente a Mark, John y Paul, ellos retrocedían. Pero antes de que pudieran escapar, el alma de William se lanzó hacia Bob, poseyéndolo. Bob, ahora controlado por el espíritu de William, desenfundó un cuchillo y se lanzó hacia Charles. Ambos comenzaron a pelear ferozmente, mientras el chalet crujía y pedazos del techo comenzaban a caer. Mark, Paul y John aprovecharon el caos para correr hacia la salida. En medio de la lucha, Charles dejó caer accidentalmente las llaves. Las llaves. Gritó Paul, tomando rápidamente las llaves del suelo. Mientras Charles y Bob continuaban luchando, parecía que Charles dudaba en matarlo, porque al fin y al cabo era su primo. Aunque estaba defendiendo su vida, no parecía dispuesto a matar a su primo. En un último intento desesperado, Charles intentó lanzar su cuchillo hacia John, pero falló. Paul corrió hacia la puerta, luchando por abrirla con la llave temblorosa. Finalmente, la puerta se abrió y los tres salieron del chalet justo cuando empezaba a derrumbarse. Mientras escapaban, Charles también intentó correr hacia la salida, pero una gran viga del techo cayó sobre él, aplastándolo en medio del derrumbe. Mark, John y Paul se detuvieron a una distancia segura, jadeando, mientras observaban cómo el chalet se desmoronaba completamente. Al fin habían salido con vida. Capítulo 6. Abandonando el lugar. Una vez fuera del chalet en ruinas, el sol comenzó a asomarse entre las nubes, disipando lentamente la oscuridad que los había rodeado durante toda la noche. Los cantos de los pájaros llenaron el aire, como, como si el bosque recuperara su vida después de tanto horror. Mark, John y Paul, aún jadeantes y con las ropas empapadas de sudor y lluvia, se miraron con alivio. Por fin, dijo Paul, rompiendo el silencio, vámonos de este lugar de locos. Los tres caminaron hacia el coche que habían dejado aparcado cerca de unas rejas no muy lejos. Al llegar, Mark tomó el volante sin decir palabra, como de costumbre. John se acomodó en el asiento trasero, todavía algo herido, mientras Paul ocupaba el asiento del copiloto. El motor rugió y comenzaron a alejarse de aquel bosque maldito. El silencio en el coche era palpable, roto solo por el ruido del motor y el viento que se colaba por las ventanas entreabiertas. Después de unos kilómetros en la carretera, Mark rompió el silencio, dirigiendo la vista hacia el retrovisor para observar a John. ¿Qué te hicieron esos tipos? John se encogió de hombros, aún adolorido, pero con un leve toque de humor en su voz. Bueno... Me golpearon bastante, hasta me quitaron un diente, dijo, esbozando una sonrisa dolorosa y señalando la brecha en su dentadura. Paul giró la cabeza para mirarlo, sonriendo apenas. Al menos no te quitaron algo más importante, como tu vida, comentó con un tono más ligero. El ambiente en el coche se sentía algo más relajado a medida que dejaban atrás aquel infierno. Tras recorrer varios kilómetros, las luces y el bullicio de Toronto comenzaron a aparecer en el horizonte. Al llegar al aeropuerto, Mark condujo el coche hacia el lugar de alquiler, estacionándolo en el sitio indicado. Al bajar del vehículo fueron recibidos por el encargado, la misma persona que le había entregado el coche a Mark. El hombre tenía una cara de pocos amigos. ¿Dónde demonios habéis estado? exclamó el hombre, frunciendo el ceño. Este coche debía ser devuelto hace más de una semana. John, sorprendido, susurró a Paul mientras miraba el calendario en una pequeña cabaña de recepción. ¿Más de una semana? ¿Cómo es posible? preguntó en voz baja, confundido. El encargado continuó su diatriba, señalando el coche con gesto acusador. Y mirad en qué estado está. Está lleno de barro y golpes por todas partes. Esto es inaceptable. Mark, fiel a su costumbre de no hablar mucho, simplemente metió la mano en su bolsillo, sacó su billetera y pagó en silencio por los daños y el retraso. Paul y John lo miraron, sorprendidos por la calma de Mark mientras el hombre tomaba el dinero sin decir más. Gracias, dijo Mark de manera lacónica, mientras el hombre todavía parecía perplejo ante su actitud tranquila. Sin decir nada más, los tres entraron en el aeropuerto. La sensación de haber escapado por poco de una pesadilla seguía latente, pero al menos ahora estaban un paso más cerca de regresar a casa. Después de comprar tres boletos hacia Florida, Mark, John y Paul esperaron en la sala de embarque. Mientras observaban el tráfico de personas en el aeropuerto, Mark, con su habitual carácter, dijo, Cuando lleguemos a Orlando, voy a buscar al tipo del sorteo de la Kermes y le daré una paliza. John y Paul se miraron entre sí, sabiendo que Mark no estaba del todo bromeando. Una hora más tarde, el avión aterrizó en la puerta. Al abordar, Paul miró preocupado a sus amigos. Eh, ¿Nos hemos dado cuenta de que hemos perdido los equipajes? dijo con una sonrisa cansada. Primero salimos vivos de esa locura, respondió John. Lo demás es secundario. Una azafata cerró la puerta del avión y pronto despegaron rumbo a Florida. Ocho meses después, en el soleado jardín de la casa de Paul en Orlando, una barbacoa estaba en pleno apogeo. Amigos y familiares disfrutaban de la comida y el buen clima. Mark, sentado en una silla de jardín, hojeaba un periódico mientras el aroma de la carne a la parrilla flotaba en el aire. De repente una noticia captó su atención. Mirad esto, dijo Mark, levantando el periódico para que Paul y John lo vieran. ¿Os acordáis del hombre que nos ayudó en Canadá? Lo encontraron colgado de un árbol cerca del pueblo. Paul, asombrado, tomó el periódico y leyó el titular. Incendio en un pueblo de Ontario. Policía encuentra hombre colgado en misteriosas circunstancias. ¿Estás seguro de que es él? preguntó Paul todavía incrédulo. Mark, sin perder su tono burlón, respondió: ¿Te estás volviendo senil, Paul? Claro que es él, no puede haber otro. John, que estaba sirviéndose otra hamburguesa, interrumpió: Es una locura, pero al menos nosotros estamos aquí ya a salvo. La conversación quedó en el aire mientras seguían disfrutando de la barbacoa, pero en el fondo sabían que nunca olvidarían lo vivido en ese chalet en Canadá. Capítulo 7. La historia de William. 1888. William, un hombre de espíritu aventurero y arqueólogo renombrado, se acercaba en su barco a una isla oculta cerca de las costas de Guatemala. Con su barba espesa y su largo cabello ondeando al viento, su mirada reflejaba determinación. Este lugar pertenecía a una antigua civilización perdida, una que prometía secretos y tesoros inimaginables. La isla se cernía ante él, envuelta en una densa niebla que daba paso a un entorno salvaje y misterioso. Cuando el barco tocó tierra, William descendió con paso firme. Su espada afilada le ayudaba a abrirse camino entre la espesura de la selva, cortando ramas y hojas densas que le bloqueaban el paso. La humedad del aire era sofocante y el zumbido constante de insectos añadía tensión a cada paso que daba. Después de horas de avanzar, las sombras de la jungla parecieron aligerarse y frente a él apareció una estructura de piedra, oculta por años de musgo y enredaderas. El monumento antiguo se alzaba imponente, silencioso, como si hubiera estado esperando su llegada. Sin dudar, William se adentró en el oscuro monumento encendiendo una antorcha. Dentro, el aire era pesado y frío. El suelo estaba cubierto de huesos y esqueletos apilados, evidencia de una historia oscura y violenta. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero su ambición superaba cualquier temor. A medida que avanzaba más profundo, el aire se volvió más gélido y de repente empezó a llover con violencia en el exterior. El sonido de los truenos retumbaba en el antiguo edificio. En medio de la penumbra, un destello de luz llamó su atención. Algo brillaba entre los escombros, oculto bajo piedras caídas. Polvo acumulado por siglos. William se acercó con cautela y retiró los escombros con sus manos temblorosas. Allí, resplandeciendo bajo la débil luz, encontró una estatuilla dorada, una representación detallada de una deidad desconocida. La figura, aunque pequeña, emanaba una presencia abrumadora, como si una fuerza poderosa residiera en su interior. Sin pensarlo dos veces, William la tomó con ambas manos. Al hacerlo, sintió un leve pulso, casi imperceptible, como si algo vivo hubiera reaccionado a su toque. En ese instante, el ambiente cambió. La temperatura descendió aún más, y la lluvia en el exterior se convirtió en una tormenta feroz. Los truenos eran más fuertes, y el viento silbaba como si la propia isla protestara. Con la estatuilla en su poder, William salió apresuradamente del monumento. Desafiando el viento y la tormenta. Cada paso hacia su barco se sentía más pesado, pero su determinación no flaqueó. Finalmente, llegó a su barco y sin perder más tiempo se dispuso a zarpar, sin darse cuenta de que había desatado algo más grande de lo que jamás hubiera imaginado. William zarpó en su barco de madera y metal, atravesando un mar agitado hasta llegar a tierra firme. Con el viento a su favor, se dirigió rápidamente hacia un avión privado que lo esperaba, reservado exclusivamente para él. Poco después, regresó a su imponente chalet de madera, construido por él mismo años atrás cerca de su pueblo natal, Eganville. Este lugar, rodeado por la tranquilidad de la naturaleza, era el refugio ideal para William, un hombre ambicioso no solo en sus exploraciones arqueológicas, sino también en su deseo por el reconocimiento y la riqueza. Además de explorar territorios inexplorados, a William le gustaba escribir. En su habitación, se sentaba a redactar detallados diarios sobre sus aventuras y descubrimientos. La estatuilla de oro que había encontrado en la isla ahora reposaba sobre su mesa, brillando bajo, bajo la luz tenue de la lámpara. William era respetado por muchos debido a sus logros, pero también odiado por otros. Aquellos que le guardaban rencor provenían de la civilización antigua que él había profanado, y anhelaban venganza por el robo de uno de sus más preciados artefactos. Una semana después de haber traído la estatuilla al chalet, William decidió guardarla en el desván. Sin embargo, al salir de su casa ese día, no imaginaba que jamás volvería con vida. Un grupo de personas misteriosas, movidas por la ira y el deseo de justicia ancestral, lo habían estado siguiendo. William, ajeno a este peligro, se adentró en una pequeña cabaña de madera escondida en lo profundo del bosque. Allí, entre las sombras, guardaba un tesoro personal, una gran cantidad de oro y reliquias antiguas que había acumulado en sus años de exploración. Cuando William abrió la puerta de la cabaña, tres figuras emergieron de entre los árboles, silenciosas y rápidas. Sin darle tiempo a reaccionar, lo apuñalaron por la espalda. William cayó al suelo, su sangre empapando la madera bajo él. Los asesinos, implacables, tomaron su cuerpo y lo enterraron en una cueva subterránea cercana a su chalet. Así, el hombre que había desafiado a una civilización milenaria encontró su final en la oscuridad. Con su muerte, algo cambió para siempre. No solo el chalet, sino el mismo pueblo de Gambille quedó marcado por una maldición. Era como si el asesinato de William hubiera despertado fuerzas ocultas, trayendo desesperación y maldiciones a todos aquellos que vivían cerca. Los tres hombres, conscientes del poder de la estatuilla, comenzaron a buscarla con avidez. Pero la superstición los detenía. Temían que, si la tocaban, sufrirían una maldición. La estatuilla permanecía oculta en el desván, intacta, mientras el terror y el misterio comenzaban a envolverse alrededor del lugar. Capítulo 8. La vida de Bob y Charles. La historia de estos dos primos comienza en 1970, cuando Bob fue elegido alcalde del pueblo de Eganville, gracias al apoyo de su primo Charles, quien logró convencer a gran parte del pueblo para votar por él. En sus primeros años como alcalde, Bob intentó mejorar diversas áreas del pueblo, pero sus esfuerzos se vieron frustrados, ya sea por falta de recursos o por misteriosas interferencias. Esto hizo que los habitantes del pueblo comenzaran a sospechar de la competencia política de Bob, creyendo que había fuerzas ocultas trabajando en su contra. Mientras tanto, Charles se obsesionaba con los extraños eventos que sucedían en Eganville, desapariciones de personas, misteriosas desgracias y fenómenos inexplicables. Pero más allá de resolver los misterios, su ambición por volverse rico lo impulsaba a seguir investigando. Su investigación lo llevó a descubrir conexiones entre las desgracias del pueblo y la fortuna de William. Convencido de que la riqueza de William y los secretos del pasado contenían la clave para resolver los problemas del pueblo y garantizar su propio enriquecimiento, Charles formó un grupo de seguidores. Este grupo, compuesto principalmente por personas que también guardaban rencor hacia William, se convirtió en una secta clandestina. En lo más profundo de los bosques de Ontario comenzaron a realizar reuniones secretas, buscando una solución a los problemas del pueblo y tratando de desentrañar los misterios que envolvían la fortuna maldita de William. Bob y Charles nacieron y crecieron en el pequeño pueblo de Eganville, fue un lugar donde la infancia de Bob estuvo marcada por la pobreza y la estricta disciplina de sus padres, quienes imponían castigos severos por pequeñas faltas. A pesar de estas dificultades, Bob y su primo Charles desarrollaron un fuerte vínculo a lo largo de los años. Tras tres años como alcalde, Bob se sintió abrumado por los problemas del pueblo y su incapacidad para hacer mejoras significativas, lo que lo llevó a renunciar y dejar Eganville temporalmente. Durante su ausencia, Charles lo contactó para invitarlo a unirse a la secta que había formado. Aunque Bob inicialmente rechazó la idea, tras reflexionar durante varias semanas, aceptó la propuesta. En 1975, Charles conoció a un hombre alto y misterioso llamado Billy, un leñador solitario. Charles al ver en Billy un potencial guardaespaldas y verdugo, lo integró a su grupo P, lo que le dio más confianza para llevar a cabo su plan de acabar con la maldición que afectaba al pueblo y a su familia. Un año después, en 1976, Charles comenzó a renovar un antiguo chalet que había pertenecido a William. Su familia lo había adquirido tras varios años de abandono. Cambió las cerraduras y realizó pequeñas mejoras para convertirlo en su base de operaciones. Sabía que la estatuilla de oro era clave para romper la maldición. Así que la escondió cuidadosamente en el desván, esperando algún día encontrar la manera de usarla para liberarse del oscuro, oscuro legado de William. En 1989 se reportó a las autoridades de Toronto que el pueblo de Eganville estaba en llamas. La policía se movilizó de inmediato para investigar y al llegar encontraron a un hombre misterioso, fue encontrado colgado de un árbol en Eganville y resultó ser el tataranieto de William, lo que representaba la pieza final de una, mal, una maldición que había atormentado al pueblo. Sin embargo, esta no era una maldición convencional, la verdadera maldición era la energía oscura y espiritual que la propia gente del pueblo había generado. Esta energía estaba conectada a la estatuilla dorada que William había robado mucho tiempo atrás. Cuando la secta se desintegró y el pueblo fue consumido por el fuego, esa energía maligna finalmente se disipó.